Bueno, vamos a darle comienzo a esta clase de escuela dominical el día de hoy. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra en su casa de oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Grande sobre todas las cosas, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de venir a tu casa a glorificarte en el estudio de tu palabra, Señor. Enséñanos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Permite, Señor, que tú te puedas revelar ante nosotros para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos en el capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo se titula de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. En la sección 1, pues vimos cómo. Son de la descendencia de Adán y Eva. Y hemos visto entonces, pues, cómo ellos, pues, a raíz de esto perdieron su justicia. Y lo otro que hemos visto, pues, también es cómo, el pecado de ellos cayó sobre nosotros sin nosotros tener necesidad de, partícipe de esto. Entonces ahora vamos a comenzar en la sección 3. La sección 3 aparece en la página, me parece que la 11, es donde arranca. La 11 fue la que yo les di la semana pasada. ¿Viste? Ay, pero sigue en la 13, no hay problema. Espera la 13. Sí, continúa la 13, o sea que nuevamente pues... creo que sí, que es la página 11. Sí. Nuevamente, tienes la 13 ahí de la semana pasada. Yo siempre lo voy a tu hijo. Tranquilo, yo sí, sí. Aquí tenemos. Tenemos. Ah, ok. Ah, bueno, sí. Sí, porque él no tiene. Gracias. Ah, no sé. ¿Eh? ¿Usted les puede prestar a ustedes allá? Una. Ah, perdón. No, yo la perdono, está tranquilo. ¿Para que compartan o necesitan otros? Okay, entonces, la sección 3 lee de la siguiente manera. Dice, siendo ellos el tronco de la raza humana, ¿siendo quién? Adán y Eva. Adán y Eva, el tronco de la raza humana, la... culpa de este pecado, ¿qué pecado? El de la desobediencia. La desobediencia de este pecado les fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. ¿Qué es lo que dice ahí? Que por causa de Adán y Eva, el pecado de ellos nos ha sido imputado. Heredado. Lo hemos heredado por causa de que estábamos en el mismo Titanic. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de que, el barco se hundió con ancianos, con gente maduro, con parejas, con jóvenes, con niños? O sea que todos sufrieron exactamente de la misma consecuencia, aun cuando no tenían control de lo que estaba pasando. Eso fue lo que se nos mencioné la semana pasada, y eso es prácticamente lo que está diciendo aquí. O sea, Adán y Eva, el tronco de la raza humana, la culpa de su pecado cae sobre mí. Justo por pecadores. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir. O sea, justo por pecadores. ¿Sí? Literal. Uh-huh. Literalmente. Uh-huh. O sea, somos pecadores al igual que ellos. Uh-huh. Aunque no estuvimos allí, aunque no tuvimos oportunidad de decir, yo no quiero participar de esto. Uh-huh. Todos, tristemente, somos culpables exactamente de lo mismo. Uh-huh. Estamos en la página 11. Okay. Así que Adán y Eva fueron creados por Dios, o sea, en la creación Dios los creó con sus manos, en Génesis capítulo 2,
Versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En algunas traducciones dice fue alma viviente, pero acuérdense que, o sea, espíritu y alma en el griego podían ser dos cosas aparte. Sin embargo, dependiendo de si usted es de opinión de que el hombre es dos partes, o sea, cuerpo y espíritu, o tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Puede ser entonces tener una creencia tripartita o bipartita, dependiendo de la creencia. Así que el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. En Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. ¿Sí? Así que el Dios forma a Adán y a Eva con sus manos. Entonces, del polvo de la tierra lo formó, le sopló el aliento de vida, y luego entonces de una costilla, le sacó una costilla a Adán, y de esa costilla entonces formó a la mujer con sus manos. Leí una versión donde dice, se llamará varona, porque sí, del varón sale. Porque del varón sale. O sea, el género es hombre. Sí, sí, y hombre, hombre entonces incluye masculino y femenino. ¿Me explico en eso? Uh-huh. Así que nuevamente, sí, es varón, es varona, es por traducción, y nuevamente hay diferentes traductores que lo pueden traducir diferente. Lo importante es que el original no tiene error. El error puede estar en las traducciones. Ya. Y por esa razón entonces que tenemos tantas diferencias de opinión, porque olvidamos en indagar qué es lo que dice el original. O sea, Dios dijo mujer, no dijo varona. El que lo dijo fue Adán. Entonces, el hombre, el versículo 23, Marlene, acá, por favor. El hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer. ¿Quién le puso el nombre? Adán. O sea, Adán también, Dios creó los animales y le dijo: Adán, tú vete y ponle nombre. O sea que Adán fue el que dijo: esto es una vaca, esto es un elefante, esto es un lagarto. Fue Adán, okay. Y por eso mismo, pues nuevamente, fue llamada entonces mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces, Dios ordenó al hombre llenar a la tierra de la raza humana. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, 27 y 28. Creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, de que entonces, por este mandato, hermano con hermana, prima con primo, tío con sobrina, etc., pues el incesto no existía como pecado, porque esa fue la orden que Dios dio. Okay. Vino a ser entonces pecado durante la ley, y eso fue en Éxodo, y estamos hablando casi 1000 años después de Adán. Okay. Así que nuevamente, ser fecundos y multiplicar, esa fue exactamente la misma orden que el Señor le dio a Noé cuando bajaron del arca. Así que por esa razón Adán y Eva son el tronco de la raza humana.
Dios le dio un solo mandamiento para que lo observaran, seguido de la consecuencia por si lo desobedecían. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La Biblia no dice exactamente qué fruta. Si fue un tomate o fue un... No es esa. O sea, no, tampoco sabemos, o sea, el género del conocimiento del bien y del mal no comerás. Yo sé que tengo una duda. Las hijas de Lot, entonces no son pecadoras. No, ¿verdad? No. Pues no, porque que... nuevamente en Génesis no hay ley. Okay. La ley viene a establecerse en Éxodo capítulo 20 en adelante. Ok, por eso tenía esa... Sí, por eso, o sea, que fue algo que vimos. O sea, que nuevamente, pues, como después de Sodoma y Gomorra, pues, las hijas de Lot emborracharon a su padre para darle una descendencia. Exacto. De varón. Que tenía las dos hijas. ¿Ah? Por eso, que son los moabitas después. Sí. Pero se suponía que no había otras ciudades sino Sodoma y Gomorra. No, habían otras. Por eso, habían otras. No, no, ¿y por qué ella temor de no tener descendencia? Era para seguirle. O sea, para darle descendencia a Lot. A Lot. Ahora, de Lot salen los moabitas. ¿Y? Y los edonitas eran Edón y Moab. La otra que eran también enemigos de Lot. Sí. Después fueron enemigos. Pero, o sea, Ruth era moabita. Moabita. Moabita, sí. Y Ruth está en la ascendencia, o sea, en la descendencia de Jesucristo. Ya. Yeah. Mm-hmm. ¿De dónde viene vos? Mm-hmm. Y la descendencia de Jesús. Sí, por eso. ¿Sí? De la descendencia de, o sea, si miras la, o sea, la descendencia de Jesucristo, no recuerdo si por María o por José, pero por uno de los dos, sí. Está entonces, aparece Ruth. Exacto. Sobre el fruto, yo he visto algún documental de gente que le gusta investigar. No fue la manzana, porque de donde supuestamente está el paraíso no era la fruta, el árbol frutal. Se dice del higo, que era de ahí había muchos higos. Posiblemente, la higuera siempre ha sido símbolo, sí, de Israel. Sí. Ciertamente sabemos cuáles no fueron. Sí. Sí, el coco no fue. El coco, la piña. La patilla. No tenía machete. La caña. Esa caña. La caña de azúcar. Qué rica. Sí, no. Realmente, pues, cualquier fruta que pongamos ahí es especulativo. Pero puede ser, pues, de repente, disculpa, yo sé, podemos deducir que fue higo, porque ¿de dónde sacaron la hoja? De la higuera. Así que, sí, no, exacto. Y aparentemente, pues, era una fruta pequeña, pues, que no era una lechosa. Y sabrosa. Madura. Apetecible. Sí, sí. Hasta el color. Sí, hay algo que, o sea, primeramente, si vamos por la caída, Eva, o sea, Eva escuchó a la serpiente, vio, tuvo que oler. Y le gustó. Y lo tuvo que probar. Que nadie se come una fruta que sabe a algarroba, ¿no? Exactamente. A cañafítula. Sí. No. Sí, o sea, el pecado, la tentación siempre es dulce. Es muy posible que sea la manzana, de verdad, porque era muy bonito. La tentación siempre es dulce, viene con azúcar por encima. Dulce y bella, dulce y bella. Es verdad. Es verdad. Yo nunca he visto tentación amarga. Ok, así que nuevamente. Así que el Señor le había dado instrucción de que no comieran de un árbol. Este árbol se conoce como el conocimiento del bien y del mal. Porque ciertamente el día que él coma, morirás. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente engañó a Eva para que comiera del fruto y le diera a su marido Adán. Y vemos también, pues, la consecuencia de este pecado en los versículos 16 al 19. A la mujer dijo... en Génesis 3 vemos el pecado original, entonces la consecuencia del pecado.
Es lo que se ve entonces en los versículos del 16 al 19. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Note que la maldición no es para el hombre, la maldición es para quién? Para la tierra. La tierra. Dios no maldijo al hombre, Dios maldijo a la tierra. La tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo, y el polvo volverás. Quiere decir que antes la fruta salía sola. Ahora hay que abonarla. Ahora tenía que... Ahora hay que abonarla. Entonces, la posteridad que desciende de Adán y Eva, o sea, nosotros, se nos imputa por atribución y se le transmite la culpa y la consecuencia de un delito a una acción con este pecado, de tal manera que todo género humano recibe la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida. O sea, por causa de Adán y Eva, entonces nosotros estamos pagando. En Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por causa de ese pecado, porque nuevamente si... ¿Cómo la historia hubiera sido diferente si Eva come de la fruta y Adán le dice, ¿qué hiciste? Y él no hubiera comido de la fruta. ¿Quién sabe? Porque dice que la huella con la... Sí. Y él entonces no... Y... La única que tendría una pala, y un pico y una pala sería Eva. Mujer, dame de comer. Y mucha mujer no está muy lejos de eso. Entonces, pues así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea que la culpa de Adán y Eva se transmite a nosotros. Todos hemos pecado por causa de Adán y Eva. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible que yo sea responsable de la desobediencia de Adán y Eva y yo tenga que sufrir la misma consecuencia si yo no estuve allí, si yo no tomé parte en ese fiasco, ¿no? Esa es la pregunta. Y volvemos entonces a lo que les mencioné la semana pasada, les dije que yo me había adelantado. Digamos que usted es un bebé y sus padres quieren hacer una travesía transatlántica en un barco. Sus padres compran el boleto de viaje, lo montan a usted de bebé en la embarcación. Usted no tiene opción para objetar. Usted es parte de ese grupo de turismo que se va a montar en ese barco. Así que usted tiene que emprender el viaje con su familia. Sin embargo, en el medio del Atlántico, el barco se hunde, mueren sus padres y usted... de bebé, y a pesar de que usted no es responsable de esa travesía ni del hundimiento del barco, porque usted no fue el que le pegó le hizo un hueco al barco para que se hundiera, a usted se le imputa por atribución y se le transmite la culpa y las consecuencias del hundimiento del barco. Por eso es que estamos todos en el mismo barco. ¿Me explico en eso? ¿Okay? Entonces, de esta manera, pues, la muerte en el pecado y la naturaleza de Adán y Eva, o sea, se adquieren de Adán y Eva, esta, pues, se transmiten a esa posteridad de descendientes de ellos según la generación ordinaria. O sea,
porque somos parte de esa naturaleza pecaminosa. Cuando ellos comieron de la fruta, ¿qué fue lo primero que experimentaron? La desnudez. Los ojos fueron abiertos y se miraron y dijeron, ¿qué pasó aquí? Estoy desnudo. ¿Y sintieron? Vergüenza. Vergüenza. O sea, ¿cuántos de ustedes pueden salir a la calle desnudos? Yo no. No. Por eso le... No, de mí se ríe. No. Pero me explico, o sea, sentimos esa vergüenza de andar desnudos por la calle. No solamente es inmoral, es ilegal, pero... Bien dicho, o sea, no podemos mostrar esa desnudez. Por el camino, una vergüenza. Por el camino que vamos, de la, ¿cómo está de perdido el mundo? En cualquier momento sale uno enfrente de él, sale desnudo y todo, y cuando un poco gente sale desnudo, y entonces la autoridad va a decir que eso es normal porque el influencia. Sí, entonces, o sea, se convierte en normalidad. Sí, lo estamos excluyendo. Entonces. Pero no todo el mundo, o sea, ir a una colonia nudista. Sí. Pero nuevamente, o sea, ¿por qué el género humano en general puede experimentar la causa del pecado, esa vergüenza que podemos sentir si estamos desnudos frente a la sociedad? ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, pues, sentimos esa vergüenza, tenemos temor, vivimos en temor, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos temor a algo. O sea, tenemos temor a que venga un huracán, tenemos temor a que venga un tornado, tenemos temor a que no haya comida en los supermercados, tenemos temor a que me roben. Temor a un accidente. Temor a un accidente. Incluso todo el tiempo estamos pensando que nos vamos a morir. Que nos podemos morir. O sea, tú estás en tu casa, tú no, pero tienes el temor de cuando sale tu esposa, cuando salen tus hijos, que les pase algo en la calle. O sea, a veces suena el teléfono y pueden ser malas noticias. Dependiendo de la hora. Y dependiendo de la hora también. Bendiga la madrugada, muchacha. Sí, es verdad. O sea, difícil a veces de entender. No sé si se dieron cuenta de lo que pasó en hace unos días atrás, la señora que atropelló el camión, que era venezolana, hija de Humberto Chelli, 57 años, por ayudar a una tortuga que estaba atravesando la calle, se paró, bajó del carro, venía un camión, se llevó el carro y la atropelló ella también. La mató. ¿Y la tortuga? La muy tortuga viva. Siguió. Sí. Siguió su camino. Ella quiso hacer una obra de caridad, salvar al animalito y la muerta fue ella. Ay, Dios mío. Y el tipo se dio a la fuga y el chofer que iba detrás lo siguió y llamó a 911 y lo agarraron. Echando gasolina a una bomba a 8 kilómetros donde estaba el accidente. Pero viene eso, la viuda. Hija de Humberto Chelli, del político, del copellano. Entonces, pues nuevamente, tú recibes esa llamada, se accionó el teléfono, o sea, vivimos en temor, vivimos en vergüenza y eso es parte de lo que es esa naturaleza caída. Sí, cuando mis hijos, sobre todo el mayor, que viaja tanto en avión y va a viajar de madrugada, yo no duermo. Hasta que no me dicen, mami, llegué, estoy en el hotel. Sí. El temor constante, como dice, por los hijos. Sufrimos más pensando en lo que va a pasar que en lo que pasa. Sí. Entonces eso ya es un estrés emocional. Sí. Eso nos acorta la vida. Sí, porque el estrés lo que hace entonces es que activa el sistema de defensa, donde se suben entonces los niveles de la de los radicales libres se exacerban. Sí, así que no te nos cae el pelo. Sin hacer alusiones aquí. Sin alusiones personales, por favor, yo sé. Qué malos son. Ahora que no me quedaste como Will Smith. Están haciendo chistes de mi cabeza. Lo suspendieron por 2 años de Oscar. Y fue por el pelo. Por el pelo. Y fue 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 por el pelo. Y
interesante. Necesito del pelo. Perdón, hermano. Ok, Salmo 51, versículos del 1 al 5 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Quién está hablando aquí? David. David, el rey David. O sea, Salmos fue escrito por numerosos autores, específicamente pues es David el que está hablando. ¿Okay? Lo más seguro que esta oración la está haciendo luego de que él tuvo el pecado con Betsabé, la mujer de Urías. Entonces, la historia es que él estaba paseándose por el palacio y de repente miró hacia abajo y vio que la mujer de Urías, Betsabé, estaba bañándose y le atrajo. O sea, siempre hay la historia de las dos caras de la moneda, sí. Pero de todas maneras, pues de esa relación ella quedó embarazada de David. Entonces trató de ocultar su pecado llamando a Urías para que estaba en una guerra y Urías le dice, pero ¿cómo yo voy a estar en mi casa cuando tengo una...? Entonces David lo mandó al frente para que lo matara. ¿Salomón nació de ahí? La madre de Betsabé, la madre de Salomón, no sé si era Betsabé o... Betsabé. Yo creo que sí. Sí, pero ese porque bueno. Después él se casó con Betsabé. O sea, el niño primeramente muere. Ese murió a los 7 días. Pero creo que después él tuvo otros hijos. Con ella. Ajá, pero no sé si fue Betsabé la madre de Salomón. De Salomón. Sí, he entendido que sí. Pues puede ser. Ya yo no recuerdo, no estaba yo. Sí, lo es. No, yo sí. ¿Dónde estaba allí? Estaba hablando con una que le ganaba a tu Salem. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, en el versículo 4, note lo que dice. O sea, la ley que yo transgredí fue la ley de Dios. Él pecó con Betsabé, pero la ley que él transgrede es la ley de Dios. Por eso le dice, fue contra ti que yo pequé. Yo no pequé contra Betsabé, yo pequé contra ti. Y ya venimos pecadores desde el vientre. ¿Desde el vientre? Entonces, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que estoy en el vientre soy pecador. De mi madre, soy pecador. Eso es lo que él está reconociendo. Así que nuevamente, hay y quizás algún día la escuchen, pero hay una prédica que está corriendo a través de toda la iglesia, o sea, están cotorreando. O sea, que en otras palabras, un error se sigue extendiendo. Y entonces lo que usan es este versículo para decir que la mamá de David le fue infiel a su padre. Entonces utilizan este versículo para como les digo, yo tengo como 15 Biblias en casa. Y el día que me dieron esa predicación fui a abrir ese versículo. Y en 7 de ellas, la interpretación del traductor es: he aquí, en pecado fui concebido. O sea, he aquí como pecador fui concebido. Sí, porque ella fue infiel. No. He aquí, el error está en decir que la mamá de David le fue infiel a su padre. Ah, ok.
Lo que el versículo quiere decir es, he aquí, he sido concebido como un pecador. Ya venimos de... Y él venía siendo pecador. Pero no le fue infiel. No. 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 Por eso le digo, es una enseñanza errónea. Es una enseñanza errónea porque lo que quieren decir es que David no se parecía a su papá. Si fuera así, hay unos cuantos callos en el mundo. Así que como pecador me concibió mi madre. Eso es lo que quiere decir. Como pecador. Y él venía pecado. Sí. Y lo que estuvimos entonces hablando la semana pasada de cómo es que se estira por aquí, se estira por allá, o sea que el egoísmo, la codicia, la avaricia, ya como que se sienten dentro del vientre. Y el acaparamiento, este espacio es mío. Échate para allá. Así que nuevamente, somos pecadores tanto como lo fueron Adán y Eva, eso es lo que hemos... Ahora, las buenas noticias las vamos a encontrar entonces en 1 Corintios 15, versículos 21 al 22, donde dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, por Adán entró el pecado. Y por Jesús. Por Jesús entra entonces la resurrección, la vida. La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Ahora, yo quiero estar claro en esto. Esto no es novedad del Nuevo Testamento. Y eso viene de atrás. Eso viene desde antes de Génesis. Dios había decretado que Él le iba a extender la salvación a un hombre pecador que no se la merece. Porque cuando vamos al capítulo 13, o sea, cuando le está hablando a Eva, le dice, de tu simiente saldrá uno que va a pisarle la cabeza a la serpiente. La serpiente le va a morder el talón, pero este le va a pisar la cabeza. Ese es Jesús. Ese va a ser entonces Jesucristo. O sea, ya pensaba que era Caín, por esa razón entonces cuando... cuando entramos entonces en el capítulo 4, pues ellos cierran el periódico y hicieron a Caín y hicieron a Abel. Entonces, pues en ese caso, nuevamente ella pensaba que iba a ser restaurada porque le dijo de su simiente. Lo que pasa es que ella no estaba pensando en 4000 años después. ¿Pero quién? Sí, por eso. Pero esa es la promesa de ese redentor, ya la tenemos desde el capítulo 3 de Génesis. Entonces, pues, o sea, Dios utilizó a Satanás, el cual influencia, o sea, en los hijos de Satanás, que serían entonces los fariseos. Yo con la palabra de Cristo le decía a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, y las acciones de su padre, el diablo, son las que ustedes quieren hacer. O sea, esos fariseos fueron los que llevaron entonces por mano de los fariseos Cristo llega a la cruz, o sea ahí es donde entonces Satanás literalmente le muerde el talón. Cristo va a la cruz, muere, el tercer día resucita, vence la muerte, le pisó la cabeza a la serpiente. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Así que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo seremos vivificados. Y nuevamente, eso viene desde el Antiguo Testamento, eso no es novedad del Nuevo Testamento. Se hace más tangible, más palpable cuando estamos entonces en el Nuevo Testamento, pero que nuevamente seremos vivificados en Jesucristo, ya es promesa del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto que vimos en esta sección? ¿Sí? Podemos entonces darle un poquito de arranque a la sección 4. La sección 4 establece lo siguiente. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien.
y enteramente inclinados a todo mal, proceden nuestras transgresiones actuales. ¿Bien? Esto es un jueguito de palabras. Esta sección establece lo siguiente: todas nuestras transgresiones actuales proceden del pecado original de Adán y Eva. Por causa de ese pecado imputado en nosotros, estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a hacer todo bien. Realmente lo que estamos inclinados es hacer todo mal. ¿Me explico? ¿Okay? Así que por causa de Adán y Eva, no queremos hacer el bien, lo que estamos inclinados a hacer el mal. O sea, así que nuevamente, todas nuestras transgresiones proceden de la corrupción original de Adán y que heredamos de Adán y Eva. En Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, lo que heredamos fue la corrupción, y esa corrupción nos hace pecadores. O sea, ¿cuáles son estas transgresiones actuales? ¿Cuáles son estas transgresiones actuales? En Mateo capítulo 5, versículos del 19 a la primera parte del 20, dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. O sea, ¿cuál es el trasfondo de lo que estamos viendo aquí? Los discípulos están comiendo y pasan los fariseos y dicen: oye, ellos no se lavan las manos. Dice: lo que pasa es que lo que entra por la boca sale por el retrete. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra por la boca, lo que sale por ella. Es lo que sale del corazón. Cuando está hablando del corazón, está hablando del sentimiento. O sea, el sentimiento se manifiesta en el corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está alegre o contento, el corazón está. Por eso dice: hace más daño lo que sale por tu boca que lo que entra por ella. Claro, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, lo que está en tu corazón, lo que estás atesorando en tu corazón, es lo que está entonces saliendo de tu boca. Ahora, está diciendo aquí: la maldad del hombre viene de la emoción, porque del corazón. O sea, de la emoción salen los malos pensamientos. De la emoción es que salen los homicidios. De la emoción salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los robos, falsos testimonios y las calumnias. O sea, es que no dejamos de ser gente emocional. Somos personas, seres humanos que somos completamente emocionales. Pero estas son las cosas que contaminan el hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que la lista es todavía mucho más larga. Cosas semejantes a esta, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, quiero destacar, hacer una nota de calce aquí: hay dos tipos de pecadores.
el pecador que establece este versículo. Los que practican. Los que practican son los que planifican. O sea, dicen, hoy me voy a levantar y quiero pecar. Premeditación y alevosía. Y está el otro tipo de pecador que no quisiera pecar, pero peca. Pablo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Por la mañana me levanto, sí, y quiero hacer el bien. ¿Y cómo termino el día? Pecado. Haciendo lo que no quiero hacer. Es que para apartarse de todo eso hay que tener un corazón bien amplio. Bueno, lo que realmente necesitamos es una gran misericordia. Sí, muy amplio. Porque si vamos al tema de la salvación, ¿quién puede ser salvo? Por las obras de la ley, ¿quién puede ser salvo? Nadie. Todo lo que necesitamos es la misericordia de Dios actualmente a nosotros. O sea, sí, hay religiones que predican que usted puede dejar de pecar. Y eso no es cierto, porque si usted puede dejar de pecar, usted puede cumplir los 613 mandamientos de la ley. ¿Para qué murió Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? El que fue tentado en todo y en él no hubo pecado. ¿Me explico? Entonces, pues, nuevamente, todos tenemos algo de este listado. O sea, dentro de nosotros, porque el pecado está ¿dónde? Interno. O sea, dentro de nosotros hay inmoralidad, dentro de nosotros hay impureza, dentro de nosotros hay sensualidad, hay idolatría, hay hechicería, hay enemistades, hay pleito, hay celos, hay enojos. Alguien que no se enoje. Alguien que no se sienta rivalidades, alguien que no sienta disensiones, alguien que no sienta sectarismo. Las envidias, que no sienta, o sea, la borrachera, las orgías y las cosas semejantes. O sea, hay alguien que pueda decir, yo no siento ninguna de esas. Está muerto. Está muerto, sí. Que lance la primera piedra. Bueno. Y tenga cuidado que no vaya a ser un boomerang y le pegue la cara. Exacto. O sea, todos sufrimos de esto. La diferencia es, ¿usted lo está planificando o usted no lo puede evitar? Esa es la diferencia. Si usted lo está planificando, usted es del pecador que practica, que planifica, premedita. Premedita. Eso mismo, para el domingo. Lo hace por premeditación. O sea, esas son las personas que no heredan el reino de Dios. O sea, todos los otros pecadores, yo no quisiera, pero me pasa. No todos somos tentados exactamente en las mismas cosas. Somos tentados en nuestra debilidad. Identifique cuál es su debilidad. Entonces, pues, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a hacer todo bien. Génesis 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer ¿qué? Hacer el mal. O sea, el hombre es malo desde su juventud. O sea, después del diluvio, Noé hizo, o sea, un altar, le hizo un holocausto al Señor. El Señor sintió un olor agradable y dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre es malo. ¿Desde? Por naturaleza. Por naturaleza es malo. Inclinado a hacer lo malo desde que es niño. Desde claro, el otro se exacerba más que... El otro está más exacerbado. Sí. Así que estamos... O sea, ahí le rompió la maldición a la tierra. Porque en principio dijo que él maldijo la tierra. ¿Se dio cuenta que no volveré nuevamente a maldecir la tierra por causa del hombre?
no volveré a hacerlo otra vez. Porque o sea, se lo hizo una vez. Se dio cuenta que fue el hombre. Luego mandó el diluvio. Entonces, por tercera vez, o sea, por esa segunda vez dijo, no lo volveré a hacer por causa del hombre. Inicialmente fue por causa del hombre. Exacto. Por segunda vez por causa del hombre, dijo, no volveré. Por causa del hombre. Ahora el hombre pagará por sus pecados. Okay. Así que el hombre está completamente inclinado a todo mal. En Romanos capítulo 3. En Romanos 3. 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20. Entonces, ¿que somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. ¿Y cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dios tiene que salir a buscar al hombre porque el hombre naturalmente no busca de Dios. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron las hojas, se escondieron y el Señor salió, Adán, yuhu, ¿dónde estás? Bueno, estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? ¿Quién te dijo? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no comieras? O sea, Dios sale a buscar al hombre. El hombre trata de tapar su vergüenza con hojas de higuera. El Señor le dice, no, quítate las hojas de higuera. Yo voy a tapar tu vergüenza. Y mató a mi animal y de la piel del animal vistió a Adán y Eva. ¿Me explico? O sea, que Adán y Eva literalmente trataron de ellos mismos. Y el Señor le dijo, no. Yo soy el que lo voy a hacer. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, versículo 19. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir justificado? Exonerado. Perdonado. No. Redimido. ¿Qué es justificado? Visto sin pecado. Exonerado de pecado. O sea, de la única manera que nosotros somos justificados es cuando Dios nos mira a través de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que hay del otro lado? Un pecador. Pero cuando Dios nos mira a través de Jesucristo, Él dice, yo no veo un pecador, aunque del otro lado hay un pecador. Eso es justificado. Solamente a través de mí llegarás a Él. ¿Sí? Yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Eso fue por la fe. Es por la fe que la persona tiene, ¿verdad? Entonces el Señor lo mira, como estás diciendo, transparentemente de que no está el pecado, sino está justificado. Uh-huh. Por la fe que mantenemos en Él. Claro. Por esa razón, o sea, tenemos que permanecer en Jesucristo. Exacto. O sea, de la única, o sea, acuérdate que tenemos abogado, tenemos para con nosotros. O sea, cuando pecamos, el Señor le dice al Padre, yo he muerto por ese pecado. Él es justo, él es fiel. Sí. Ahora vuelvo y les digo, si usted está
practicando el pecado, lo está planificando, eso es una cosa. Si usted peca y lo reconoce y pide perdón y se arrepiente, Él es justo para perdonar ese pecado. Ahora, somos justificados, ¿por qué razón? Porque a través de Jesucristo, el Señor nos, el Padre nos mira, y cuando el Padre nos mira, es que yo lo veo justo, sin pecado. Pero del otro lado, hay un pecado. Esa es la diferencia. Así que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Está hablando entonces de los 613 mandamientos. Pues por medio de la ley, el propósito de la ley es que yo conozca que soy un pecador. Si uno no supiera, no se sabe. Por medio de la ley que yo reconozco entonces que soy un pecador. La maldad existe en el hombre y sale en forma de pecado cuando Dios permite que el hombre sea tentado en Santiago 1, 13 al 16. Que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, ¿qué es lo que te apasiona? La inmoralidad, la hechicería, el enojo, la contienda. O sea, lo que vimos en Gálatas capítulo 5, 19. La inmoralidad, o sea, eso es lo que te apasiona. Entonces, como estás, eso es lo que te apasiona, entonces uno es seducido. ¿Quién te seduce? El mal. Satanás te seduce. Uh-huh. Dios permite que tú seas seducido. Para probar, o sea, no para saber dónde tú estás, sino para probar, sino para que usted sepa dónde es que usted está. Porque Él sabe dónde usted está. Y ahí entra el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado. O sea que una cosa es sentir el deseo de hacerlo y otra cosa entonces es acarrearlo. Y cuando el pecado entonces es consumado, engendra la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte espiritual. La separación. Por esa razón es que cuando pecamos, nos sentimos desnudos y nos sentimos vergonzosos. ¿Por qué razón? Porque hemos creado una separación con Dios. Así que, amados hermanos, no sean engañados. Para el hombre piadoso, entonces Dios tiene las palabras de las buenas noticias, que eso está en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Me quedan unos pocos. Así que la semana que viene lo tomamos aquí nuevamente. Sí. Lo tomamos entonces la semana que viene, nos quedan 156. ¿La 6, 14? Sí. 14:34. Así que la buena noticia es porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Jesucristo murió por los impíos. Si quieren, son versículos, podemos terminar rapidito. Efesios 2, versículos del 1 al 7. Él nos dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. O sea, porque vivimos en este mundo, somos seducidos por la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, parece que Cristo dijo, si no estás conmigo, estás en contra mía. ¿Cuál es el otro bando? Los hijos de desobediencia. Entre los cuales también, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que Dios le da una reformación al hombre de acuerdo a esas promesas del nuevo pacto. El hombre debe asumir la responsabilidad del pecado para que Dios entonces le reforme la mente. Yo creo que con esto culminamos con Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, bien. Okay. Excelente. Así que realmente somos hijos de ira, pero por Jesucristo es que entonces somos justificados. No hay duda. Cuando Jesús muere, ¿muere por todos o muere por los suyos? Muere por los que creen en Él. O sea, tienen dos ladrones que estaban crucificados junto a él. Uno le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvame a mí. El otro le dijo, yo me merezco estar aquí, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y al otro qué le dijo? Está frito. Está frito. O sea, Cristo muere por los que creen en Él. En Él. Porque para los que no creen en Él, la muerte en la cruz del Calvario no tiene ningún tipo de... No tiene sentido. No tiene sentido. No se lo confiesa. No tiene sentido. Se lo entiende. O sea que va a morir por Él. Y estoy tratando de pensar en algún versículo que lo apoye. Vamos un ratito y... Y algo se me chispotea. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de venir a tu casa de oración y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que somos pecadores delante de ti. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias porque, Señor, tú te manifiestas vivamente en nuestras vidas. Te pedimos, Padre amado, ahora por todos estos hermanos piadosos que hoy día escuchan de tu palabra, quisieran ser salvos, pero Padre amado, están tristemente engañados por falsas doctrinas. Te pido, tengas misericordia de ellos, pongas la palabra, la luz de la palabra en su caminar, y puedan reconocerte como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. A tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, y a tu Espíritu Santo, que mora en nosotros hasta que tú vengas. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Pues, gracias por estar aquí. Los veremos entonces en el servicio más tarde. Dios salve a su pueblo y tenga misericordia de nosotros. Gloria y honra de su nombre. Amén.